Entonces, como ya se adelantaba, yo trabajo en el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales. Es un centro que está localizado en el Parque Tecnológico de San Sebastián. Es uno de los cuatro actualmente centros de investigación cooperativa. Se fundó a finales del año 2006 y es un centro relativamente pequeño. Somos 12 grupos de investigación en este momento, aunque eso también es un poco dinámico. Hay grupos que entran y grupos que salen regularmente. Y los temas más característicos del centro están relacionados con la bioimagen, sobre todo porque tenemos una infraestructura bastante destacada en imagen preclínica, que incluye un ciclotrón que, de hecho, por las noches se usa por una empresa para distribuir los agentes de contraste a los hospitales de toda la zona del norte. Con esto hacemos investigación de generación de radioisótopos y de agentes de contraste marcados. Y luego tenemos cámaras tanto de PET como de SPECT y luego también un par de cámaras de resonancia magnética de imagen que permiten hacer todo tipo de investigación preclínica, tanto de marcadores moleculares como de nanomarcadores que son fabricados por otros grupos de investigación. Luego hay una buena parte relacionada con detección y diagnóstico, habitualmente relacionada también con nanomateriales, pero no completamente. Y luego hay otra parte también relacionada con la interacción de superficies con material biológico. Entonces, intentamos tener un programa de investigación que abarque de alguna forma el campo de los biomateriales, pero sin extenderse a todos los posibles campos que son demasiado amplios. Entonces, dentro del contexto de este centro, ya he hablado ya de que varios de los grupos nos dedicamos a utilizar nanomateriales. Pues para aquellos que os quede más lejos, tenía una pequeña introducción acerca al mundo de la nanociencia y la nanotecnología. Que empiece un poco por definir qué es lo que intentamos hacer en investigación. Entonces, ahí esta frase del antropólogo Claude Lévi-Strauss, que no tiene que ver con los pantalones, que dice que los sabios no son aquellos que tienen la respuesta para todo, sino los que saben hacer las preguntas adecuadas. Entonces, se suele decir que el comienzo de la nanotecnología empezó con la charla de Richard Feynman, que luego tuvo el premio Nobel en 1965 por temas completamente distintos de la nanotecnología, pero dio una charla a finales del 59 titulada Queda mucho sitio en el fondo, y ahí, era una charla un poco de discusión de por qué los científicos se dedican a estudiar átomos o incluso partículas subatómicas. Hay que recordar que Feynman estuvo también en el proyecto Manhattan de elaboración de la bomba atómica. Pues decía, ¿por qué estudiamos átomos, subátomos, moléculas y luego materiales macroscópicos y nadie se ocupa de ver qué es lo que queda en el medio? Y entonces decía, hay una escala de dimensiones en la cual estoy seguro de que suceden cosas completamente diferentes de lo que estamos acostumbrados. Y además decía que ya con la tecnología disponible en el año 1959 sería posible o debería ser posible escribir la enciclopedia británica completa sobre la cabeza de un alfiler. Y de hecho, planteó una especie de concurso al primero que demostrase que esto era posible, creo que eran $1.000 de la época, y otra, si no recuerdo mal, para la demostración de que se podían fabricar máquinas moleculares. Los dos retos se resolvieron a los pocos años de plantearse. Y este es uno de los ejemplos de un texto, en este caso es una reproducción de un parrafillo de la charla de Feynman, que está escrito con caracteres de dimensiones de unos 50-60 nanómetros. Ahora os pondré una escala para que os deis cuenta de lo que estamos hablando. Esto fue hecho en el grupo de Chad Mirken, que es uno de los grupos más destacados en nanociencia a nivel mundial, y ellos fabricaron un aparato que permite llevar unas palancas muy pequeñitas a la superficie con una resolución prácticamente atómica y ahí ir depositando moléculas que serían las que sirven para escribir las letras del texto.
Entonces, cuando uno habla de nanotecnología para el público en general, tiene la impresión de que, la percepción de la nanotecnología está relacionada siempre con cosas como esta, con máquinas muy pequeñitas que hacen cosas en una escala muy reducida. Bueno, volvamos a la escala. A mí me gusta esta escala porque compara objetos naturales con objetos fabricados y de alguna forma pues da una visión un poco más intuitiva de cuáles son las escalas en las que nos vamos a mover. Y entonces aquí, por ejemplo, decimos que las hormigas tienen un tamaño de 5 millones de nanómetros, eso ya es una primera indicación, y eso se compara con la cabeza del alfiler donde vamos a escribir la Enciclopedia Británica completa. Luego, si bajamos, por ejemplo, el grosor de un cabello humano está del orden de los 60.000 nanómetros, el grosor, que coincide también con algunas piezas de estos dispositivos microelectromecánicos que se conocen desde hace ya bastante tiempo. Es decir, que esas escalas de miles de nanómetros o decenas de miles de nanómetros son accesibles desde hace ya muchas décadas. Luego bajamos, por ejemplo, a los glóbulos rojos, que serán más familiares para algunos de vosotros, y estamos hablando todavía de miles de nanómetros, que de alguna forma vienen un poco a las escalas de los dispositivos de almacenamiento de información que teníamos hace 20 años. Hoy en día ya ni siquiera los jóvenes probablemente saben lo que eran los CDs. Bueno, y eso es porque seguimos bajando en dimensión también en los dispositivos que utilizamos en todo ese tipo de tecnología. Y entonces, ahora llegamos a las moléculas relacionadas con los seres vivos, por ejemplo, los motores de ATP o las moléculas, las hebras de ADN, y ahí estamos hablando ya, bueno, aquí todavía estamos hablando de varios miles de nanómetros, pero en el ADN estamos ya hablando del orden de entre 2 y 10 nanómetros, más o menos el diámetro de la fibra de ADN, un poco en función de la estructura. Y eso se relaciona con el tipo de materiales que nosotros vamos a utilizar. Esos son los tamaños donde nos vamos a mover. Estamos hablando de fabricar objetos que tengan dimensiones parecidas a las moléculas de ADN, quizás incluso las proteínas, que son un poco más grandes. Estamos hablando en ese tipo de tamaños. Y entonces la idea... Bueno, entonces, ejemplos de descubrimientos que están relacionados con esto. Pues las máquinas moleculares de las que hablaba hace un momento, por ejemplo, esos rotores que permiten generar energía en las membranas celulares y hacer conversiones químicas en las membranas celulares, pues de alguna forma son máquinas que operan en escalas de tamaños del orden de lo que estaba hablando hace un momento. Y por eso les dieron el premio Nobel a estos tres señores en el año 2016, bueno, pues por diseñar químicamente moléculas que pueden hacer trabajo de una forma más o menos similar a lo que realizan estas moléculas en la naturaleza. Esto ha avanzado, de hecho, estas primeras moléculas que permitían, por ejemplo, el movimiento de este ciclo a lo largo del eje, que son los pseudorotaxanos, fueron diseñadas ya hace más de 20 años. El campo ha evolucionado enormemente en este tiempo y, bueno, uno de los ejemplos más simpáticos que suelen aparecer son los nanocoches, que son moléculas que por su diseño, no tanto por parecerse, digamos, aparentemente a un coche, sino porque pueden moverse espontáneamente sobre ciertas superficies, pues también se consideran como ejemplos de máquinas moleculares. El reto aquí todavía está en realmente hacer cómo controlar específicamente estas máquinas para hacer trabajo que se pueda utilizar en algo útil. Otro ejemplo de premios Nobel relacionados con la nanociencia es el descubrimiento del microscopio de efecto túnel y luego su extensión al microscopio de fuerzas atómicas. Pues esto consiste en esas palancas que os enseñaba antes para escribir la Enciclopedia Británica, pues tienen una punta muy delgadita que puede arrastrarse por encima de una superficie y reconocer la estructura de esa superficie en escala atómica, es decir, diferencia la posición de cada átomo sobre la superficie y nos permite obtener un mapa perfectamente detallado de la estructura de esa superficie. Esto es muy importante porque, como vamos a ver, los detalles de superficie son los que realmente hacen la diferencia en las propiedades de los materiales.
Este tipo de equipos no solamente pueden observar, sino que también pueden manipular y, por ejemplo, pueden aplicar un campo sobre esos átomos que están observando e incluso arrastrarlos, irlos quitando de la superficie y de esa forma también escribir, por ejemplo. Hay ejemplos donde se pueden colocar átomos en posiciones específicas para hacer estudios, por ejemplo, de química cuántica, que no se podrían hacer de ninguna otra forma. Bueno, pues esto recibieron el premio Nobel Winnick y Röhrer en el año 1986 y, curiosamente, en ese mismo año se compartió el premio Nobel con los señores Ruska y Knoll, que habían inventado el microscopio electrónico en 1930. Pero no se había reconocido la importancia del microscopio electrónico hasta lo que se suele llamar el boom de la nanotecnología, como una herramienta prácticamente fundamental para poder determinar las características de los materiales con los que vamos a trabajar. Entonces, para poneros un ejemplo a los que no soléis ver esto, bueno, pues este es el diseño inicial del microscopio electrónico. Este es un microscopio electrónico un poco exagerado, los que estáis atrás no veréis nada, pero aquí hay una barrita blanca. Esto es un señor japonés que me sirve de escala para que veáis la magnitud del microscopio. Estos no se suelen utilizar, estos son los más habituales. En prácticamente cualquier centro de investigación ahora tenemos acceso a microscopios de este tipo que nos permiten hacer cosas como esta. Tenemos una rejilla de cobre que está cubierta por una lámina de carbono. Ahí se depositan las nanopartículas, los nanomateriales que queremos observar. Y luego, con unas lentes electromagnéticas, se empieza a ampliar. Esto sería un cuadradito de esa rejilla. Y ahí encima podemos ver cómo, poco a poco, al ir aumentando la escala, empezamos a ver una cierta estructura que, obviamente, a simple vista no se podía ver en absoluto. Entonces, en algún momento, empezamos a ver unos puntitos por ahí y esos puntitos son las nanopartículas de las que solemos hablar. Bueno, los microscopios electrónicos, desde hace ya unos cuantos años, los microscopios electrónicos pueden hacer una magnificación tan grande que dentro de cada una de las nanopartículas empezamos a ver otra vez puntitos que no se puede decir que sean átomos, pero son la proyección de columnas de átomos. Es decir, que estamos viendo también el material con resolución atómica y con eso podemos saber no solamente la forma del material, sino también su composición, su estructura cristalina y algunas cosas más que nos interesan para entender cómo funcionan estos materiales. Entonces, con estas herramientas, bueno, el trabajo de descubrimiento en este campo se hace mucho más sencillo. En relación también con el microscopio electrónico, el premio Nobel de Química de este año, los químicos siempre nos quejamos de que los premios de química, los Nobel de Química van muy, muy rara vez a químicos y muy habitualmente a físicos o a biólogos. Pero bueno, el premio de este año ha sido para el desarrollo del microscopio electrónico criogénico tridimensional, por decirlo de alguna forma, que permite obtener directamente en un microscopio electrónico la estructura de biomoléculas con una precisión absolutamente increíble que solamente estaba disponible a partir de medidas, por ejemplo, de difracción de rayos X, donde había que hacer un análisis muy sofisticado. Ahora se pueden introducir las biomoléculas en el microscopio, congelarlas y girarlas y obtener fotografías a distintos ángulos y luego hacer una reconstrucción que permite ver de forma muy precisa la estructura de biomoléculas o de agrupaciones de biomoléculas, por ejemplo, estas fibras amiloides de las que se tiene ya evidencia de que tienen una estructura de doble hélice que también influye luego en la actividad en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Bueno, volvemos otra vez a los años 60 y un poco en relación con este boom después de la charla de Feynman que tuvo mucho impacto. Bueno, hace poco me corrigieron. Yo solía decir que Isaac Asimov escribió un libro y luego a partir de él se hizo una película. Al parecer lo que pasó es que hicieron la película y luego le pidieron a Asimov que escribiese el libro. Pero en cualquier caso, esto fue uno de los reflejos de las expectativas que generó esa charla, esa predicción de que podíamos llegar a escalas totalmente desconocidas y manipular esas escalas de la forma que nos interesase.
Entonces, la idea de este libro y esta película es que había un doctor muy sabio que sabía cómo reducir objetos a tamaños muy pequeñitos, pero tenía una enfermedad muy grave y si se moría se iba a perder el conocimiento de esa tecnología. Y entonces sus colaboradores decidieron aplicarse la tecnología, comprimirse ellos y meterse dentro del cuerpo para curarlo. Entonces, ahí aparece una nave muy diminuta que se llamaba el Proteus, en el cual iban metidos los ayudantes del doctor para matar a las células cancerígenas o lo que fuese. Bueno, estrictamente el Proteus no sería nanotecnología, porque solo estamos hablando de reducción de tamaño y en caso de que funcionase, que es prácticamente imposible, utilizar exactamente los mismos conceptos que utilizamos en el mundo macroscópico. Por eso me gusta esta definición que surgió en Estados Unidos uno de los primeros años que sacaron una convocatoria de proyectos para trabajar en nanotecnología o en nanociencia y nanotecnología, en la que se habla de esas escalas de tamaños por debajo de 100 nanómetros, pero se habla también de obtener una comprensión fundamental de los fenómenos y los materiales en esa escala para crear y usar estructuras y dispositivos y sistemas que tengan propiedades nuevas debidas a ese tamaño. Es decir, que no estamos hablando de miniaturizar, estamos hablando de que los materiales en ese tamaño tienen propiedades completamente diferentes y vamos a intentar aprovecharlas. Entonces, la visión nanotecnológica del Proteus sería algo así. Sería un material donde tenemos un núcleo, por ejemplo, que puede ser magnético, metálico o la propiedad que queramos utilizar y estará cubierto de una capa, una corona de material orgánico biológico que le puede servir pues para esconderse de los macrófagos, para unirse selectivamente al órgano en el que tiene que actuar, para liberar un fármaco, etcétera, etcétera. Es decir, que la idea es que vamos a utilizar las propiedades de los materiales con esta escala de tamaños para hacer operaciones que no serían posibles sin utilizar ese tipo de materiales. Entonces, de ahí surge el concepto de nanomedicina y el concepto es que todo esto, diagnóstico, terapia y regeneración de tejidos o diseño de nuevos tejidos, se base en los conceptos de los materiales que nosotros vamos a diseñar. Y entonces podremos llegar a los huesos y permitir que la infiltración de las células madre o del material que va a regenerar el tejido óseo se haga de una forma más eficiente o que haya una matriz que permita que el tejido se desarrolle de una forma más eficaz y que al mismo tiempo podamos saber cómo se está desarrollando. Quizás eso es más interesante porque podemos pensar en introducir sensores basados en nanomateriales dentro de esas matrices mientras el tejido está creciendo y hacer un seguimiento externo de lo que está pasando ahí dentro del cuerpo. Y bueno, pues lo mismo para nuevas técnicas de terapia, nuevas formas de matar células dañadas, etcétera, etcétera. Y ese es el campo en el que nosotros modestamente intentamos trabajar. Entonces, lo primero es fabricar los nanomateriales y normalmente se distinguen dos tipos de técnicas, una que se suele llamar top-down, que significa empezar del material macroscópico e intentar reducirlo por métodos agresivos, que suelen ser de litografía, que implican pues, operarios disfrazados de esta forma, con equipos que cuestan mucho dinero y que hacen cosas increíbles, por ejemplo, escribir una felicitación de Navidad en escala nanométrica. Eso es prácticamente el tipo de tecnología que la industria está utilizando actualmente para fabricar pues, los teléfonos móviles, los ordenadores, todos los dispositivos electrónicos que estamos utilizando prácticamente hoy en día se fabrican de esta forma. La alternativa que se está proponiendo desde hace ya bastante tiempo es la técnica bottom-up, es decir, utilizar química para partir de átomos o iones para unirlos normalmente en disolución y realizar un crecimiento controlado del material
hasta el tamaño y la morfología que nos interese, que normalmente se para por la unión de otras moléculas que estabilizan las caras cristalinas o el material que está creciendo en esa disolución. Entonces, una vez que lo tenemos, esas nanopartículas dispersas en el líquido, podemos también hacer funciones de organización para obtener estructuras, por ejemplo, perfectamente ordenadas como esta, en función de la propiedad que queramos obtener. Entonces, estos son procesos en los que mi grupo, junto con muchos otros en todo el mundo, hemos venido trabajando pues, desde hace prácticamente 20 años y que todavía tienen muchas preguntas abiertas que todavía intentamos responder. Hoy, obviamente, no voy a hablar de todo esto, pero sí quería bueno, hacer otra pequeñita introducción al campo de los nanometales, que es donde mi grupo se ha especializado fundamentalmente. Entonces, esto tiene una historia muy antigua. Hay muchos ejemplos de aplicación de metales en la escala nanométrica y una que se suele enseñar son las vidrieras de catedrales e iglesias, que bueno, pues como sabéis son vidrios que están colocados normalmente en las fachadas o en un lateral de las iglesias y que desde dentro de la iglesia se suelen ver colores muy vistosos, pero desde fuera normalmente se ve todo muy grisáceo. Estas son fotografías que he hecho yo, pero hay muchas otras por ahí, de la Catedral de Notre Dame en París, donde podéis ver claramente la diferencia de la misma vidriera desde dentro y desde fuera. Entonces, aquí hay dos observaciones que me parecen importantes. Una es, los colores siguen ahí desde el siglo XII, siglo XIII. Es decir, que no podemos tener colorantes orgánicos como los que utilizamos habitualmente, porque estos se degradan con la luz, con el paso del tiempo. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que tenemos pigmentos inorgánicos que están dando estos colores, pero si fuesen pigmentos grandes, desde fuera también veríamos los colores. Entonces, la única conclusión es que ahí tenemos pigmentos inorgánicos de tamaño muy pequeñito, de forma que solamente vemos los colores por la luz que atraviesa esos pigmentos, pero no lo vemos de la luz reflejada por los pigmentos. Otro ejemplo muy vistoso de esto es una famosa copa romana que está, todavía se puede ver en el Museo Británico. Esta es una animación que se puede bajar uno en la página web del Museo Británico y que enseña que en función de que estemos iluminando esta copa desde atrás o desde delante, el color del vidrio es diferente. Bueno, cuando uno va allí y lo mira, los colores no son tan intensos como esto. Estas son mis fotografías. En cualquier caso, esto es bastante poco habitual. Lo habitual es que veamos el mismo color en transmisión y en reflexión. Entonces, aquí sí los científicos del Museo Británico tuvieron acceso a arrancar un trocito del vidrio, llevarlo a un microscopio electrónico y entonces se encontraron con muchas particulitas hechas de oro y plata, muy dispersas en el vidrio, que son las responsables de estos colores que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo las propiedades de los materiales cambian cuando el tamaño se reduce a la escala nanométrica. Entonces, aquí aparece ya una oportunidad para buscar cómo aprovechar esas nuevas propiedades para hacer cosas que normalmente no podíamos hacer. Bueno, después de todo eso de la Edad Media y los romanos, el primer estudio científico que se conoce de las propiedades ópticas de los metales pues está hecho por Michael Faraday, que este sí es el mismo Faraday de tantas otras cosas que habéis visto. Entonces, Faraday era uno de estos científicos antiguos que sabía un poco de todo y que lo hacía todo muy bien. Y se pasó un tiempo intentando entender por qué los metales reflejan la luz y absorben la luz de la forma que lo hacen y si eso puede cambiar manipulando el tamaño de los metales. Entonces, en este artículo, que es de muy recomendable lectura, son unas cuantas páginas, no tiene ecuaciones y no tiene figuras prácticamente, tampoco referencias porque no había nada que referenciar prácticamente, pues ahí se pueden leer la descripción de los experimentos de Faraday en su laboratorio de la Royal Institution y, bueno, pues un poco sus discusiones de por qué pasa lo que está viendo.
Y además yo lo suelo recordar también en las charlas que doy para químicos de coloides, porque este artículo de 1857 describe ya unas cuantas propiedades de los coloides en un momento en el que todavía no existía la ciencia de coloides como tal. Bueno, en cualquier caso, Faraday aquí lo que estaba buscando es, por una parte, tener láminas metálicas que intentaba reducir su espesor, o bien a fuerza de golpes o de aplicar presión, y de intentar ver si en algún momento la luz podía pasar a través del metal. Y, por otra parte, hacía química y buscaba la forma también de detener el crecimiento de cristales de distintos metales en disolución. Entonces, si uno va al Museo de Faraday, yo todavía no he ido, sé que las fotos son las de la página web, pues encuentra muestras, supuestamente, de aquellas con las que Faraday trabajaba. Entonces, esta es una de esas láminas de oro, que obviamente todos diréis, pues claro, es una lámina de oro, ahí veis el color dorado. Pero aquí, los que estáis delante, podéis ver que la sombra tiene un cierto tono azulado, y eso se debe a que en este rango de energías, una parte de la luz puede atravesar la lámina metálica. Y eso solamente es posible si el grosor de la lámina es lo bastante delgado. Por otra parte, estas son algunas de esas disoluciones de oro que él estaba fabricando por métodos químicos, y veis que los colores son completamente distintos. Aquí nadie diría que esto está hecho de oro. Y el espectro de absorción nos dice que donde la lámina de oro está, bueno, reflejando o absorbiendo una poca de la luz, resulta que las partículas de oro están absorbiendo en un intervalo muy estrechito, y eso es lo que hace que tengan estos colores rojizos. Uno puede pensar, pues igual es que no tenemos oro, pero entonces ahí viene otra vez el microscopio electrónico, nos permite medir la estructura cristalina y nos dice, esto es oro puro y tiene exactamente la misma estructura que el oro de los anillos o los colgantes. Es decir, que este cambio de color solamente viene del tamaño del material. ¿De acuerdo? Bueno, tengo otra transparencia de fabricación de estos materiales. Para algunos será una cosa muy obvia. Es simplemente para demostrar que es muy sencillo hacerlo. Aquí lo único que hacemos es poner en un Erlenmeyer una disolución de ácido tetracloroáurico, la agitamos un poco y la vamos calentando hasta que prácticamente llega al punto de ebullición. Esto tardará un poquito, pero bueno, voy avanzando. El caso es que cuando empieza a hervir, pues le añadimos una disolución de citrato sódico, que esto lo podemos sacar de las naranjas. Entonces, una vez que hacemos eso, el color de la disolución empieza a cambiar, esto está un poco acelerado, suele tardar entre 10 y 15 minutos, y vemos que se pone muy oscuro inicialmente y que luego, bueno, pues gradualmente va cambiando de color y al final, pues obtenemos una disolución rojo intenso. Y eso se debe a que ahí hemos fabricado cristales de oro de un tamaño aproximado de 10-15 nanómetros. Y eso es lo que les da este color. Bueno, esto, la primera vez que yo oí hablar de esto fue una charla durante mi estancia postdoctoral donde alguien de una empresa de kits de embarazo vino a dar una charla al instituto y nos puso en la mesa el Erlenmeyer hirviendo y le añadió el citrato sódico. Y luego nos dijo que eso es lo que hay lo que había en los test de embarazo de hace 20 años. Entonces, supongo que la mayoría sabéis cómo funcionaba esto. Aquí teníamos la ventanita que se suele sumergir en la orina. Y luego hay dos ventanas, dos ventanas. Una la ventana de test y otra la ventana de control. Si la ventana de control se colorea, significa que el test es válido. Si la ventana de test se colorea, significa que el test es positivo, y si no se colorea, el test es negativo. ¿Cómo funciona esto? Pues aquí, al lado de la ventanita donde estamos introduciendo la orina, tenemos nanopartículas de oro que llevan unido un anticuerpo selectivo para las hormonas de embarazo. Es decir, que solamente si hay hormonas de embarazo se van a pegar al anticuerpo. Y luego en la ventana de test tenemos otro anticuerpo que también se une a la misma hormona. Es decir, que lo que hacemos es capturar las nanopartículas en la ventana de test solamente si está presente la hormona de embarazo, mientras que en la ventana de control tenemos algo que engancha las nanopartículas sí o sí. Y eso es lo que nos dice si han pasado por allí.
Es decir, que esta es una de las primeras aplicaciones biomédicas de la nanotecnología, que no lo sabíamos, pero que estaba ya por ahí cuando nadie sabía lo que era la nanotecnología. Se le solía llamar oro coloidal a esto. Luego, bueno, también fuera de esto, tened cuidado, si buscáis oro coloidal o coloidal gold en Internet, podéis encontraros que os quieren vender una disolución diluida de nanopartículas de oro para mejorar la salud en prácticamente cualquier ámbito. Eso no es recomendable. De hecho, creo que hace poco se murió un señor que solía tomar esto, que se le había puesto la piel completamente azul. Yo creo que no se murió de eso, pero que tiene unos efectos secundarios como mínimo de coloración de la piel. Bueno, ¿cómo funciona esto del color de las nanopartículas? Muy brevemente y de forma muy general, si no los físicos me van a llamar al orden. Esto se relaciona con que los metales tienen los núcleos atómicos muy bien ordenados y luego tienen electrones que están poco unidos a esa red de núcleos metálicos, que se le suele llamar la nube electrónica del metal. Entonces, cuando llega la luz, que lleva un campo eléctrico asociado, pues puede afectar a esos electrones por aplicarles un campo eléctrico. Entonces, en función del tamaño que, del camino que pueden recorrer esos electrones, pues vamos a generar ondas que pueden desplazarse de una forma o de otra forma. Y esto es como cuando tenemos una cuerda unida a dos extremos, en función de la fuerza que le apliquemos, pues va a tener ondas más grandes u ondas más pequeñas, pero también en función del tamaño que estemos haciendo esa onda, pues podemos hacerla más grande o más pequeña. Entonces, aquí también tenemos electrones que pueden moverse sobre la superficie del metal y expandirse, igual que cuando tiramos una piedra a un estanque, que vemos ondas que se desplazan, pero si tiramos un azucarillo en una taza con café, las ondas no se pueden expandir eternamente o hasta que se disipen, sino que rebotan en las paredes y van a tener una cierta oscilación. Entonces, aquí el símil nos dice que en las nanopartículas esta nube electrónica se va a polarizar por el campo eléctrico de la luz y como ese campo va cambiando de intensidad y de orientación, pues puede mover también, hacer oscilar esa nube electrónica y en una cierta frecuencia, que depende de unos cuantos parámetros, hay lo que se llama resonancia entre la frecuencia de la luz y la frecuencia de oscilación de los electrones. Y entonces ahí tenemos esa absorción tan intensa que os enseñaba antes y además generamos campos eléctricos muy intensos en la superficie de las partículas. De esto os olvidaréis, pero os lo voy a recordar dentro de un rato, porque es importante para las aplicaciones. Bueno, entonces, como os decía, en función de cuánto podemos dejar que los electrones se muevan, pues la frecuencia va a ser diferente, lo cual implica que en función del tamaño de la partícula, el color que vamos a ver, la longitud de onda de la luz que se va a reflejar o que se va a absorber, pues también va a ser diferente. Entonces, utilizando métodos químicos, esta se puede decir que es la especialidad de mi laboratorio, podemos hacer nanopartículas metálicas de prácticamente cualquier tamaño y de prácticamente cualquier geometría, y además intentamos hacerlo de forma que cuando hacemos una geometría determinada, todas las partículas que estamos fabricando tengan exactamente la misma geometría. ¿Por qué queremos hacer eso? Pues porque si no hacemos eso, vamos a tener una mezcla de propiedades, y lo que queremos es poder decidir cuál es la propiedad que queremos utilizar. Entonces, todas estas nanopartículas que veis aquí están hechas de oro, y como veis tienen geometrías pues, bastante diferentes, y eso hace que el color de las disoluciones de esas partículas también cambie de una forma bastante espectacular. Es decir, que todo esto, además del color de los anillos, es color de oro. Es decir, que el oro puede tener prácticamente cualquier color y os diría que la plata también puede tener prácticamente cualquier color. ¿Vale? Entonces, solamente es función de decidir cuál es el tamaño y la geometría que vamos a utilizar. Bueno, ahora la cuestión es para qué sirve todo esto. Y ahí llegan pues, las posibles propiedades que podemos aplicar para aplicaciones biomédicas. Y una que se suele... Uy, creo que voy muy retrasado, ¿verdad? Bueno, os voy a hablar solamente de esto muy rápido.
Las nanopartículas pueden absorber luz y generar calor y de esa forma pueden utilizarse para matar tumores de forma remota. Es decir, si somos capaces de llevar las partículas al lugar dañado por el tumor y luego irradiar con una luz infrarroja que no dañe el tejido de alrededor, podemos hacer terapia selectiva. Además de eso, esto lo voy a pasar, voy a enseñaros esta otra aplicación. Nosotros hemos diseñado un sistema que intenta mejorar el cultivo de células in vitro. Es decir, que para obtener células que queramos utilizar, por ejemplo, para regeneración de tejidos, lo habitual es dejar que las células crezcan sobre un sustrato y luego intentar recuperarlas, normalmente aplicando una enzima que suele ser tripsina y que corre el riesgo de dañar las células que estamos intentando recolectar. Entonces, la idea que tuvimos es, primero vamos a depositar nanopartículas sobre un sustrato de una forma bastante regular, luego las crecemos in situ, de forma que generamos una especie de bosque de nanopartículas y de esa forma conseguimos que la absorción de luz esté en el infrarrojo, que no va a dañar las células. Una vez que tenemos eso, podemos colocar células o bien sobre vidrio o bien sobre vidrio que lleve ese bosque de nanopartículas. Y cuando irradiamos con una luz infrarroja, las células que están absorbidas sobre el vidrio prácticamente no se enteran, siguen ahí adheridas, mientras que las que están adheridas sobre las partículas de oro dejan el sustrato y se marchan. Entonces, la eficiencia de ese proceso, como veis, es muy buena para los sustratos que llevan las nanopartículas de oro y prácticamente no afectan a las que están sobre vidrio y, además, la viabilidad celular es prácticamente del 100% en todos los casos que hemos estudiado para distintas líneas celulares. De forma que eso lo queremos aplicar para mejorar estas técnicas de cultivo y preparación de tejidos in vitro. Siento haberme extendido tanto en la introducción. Creo que no tenemos tiempo para más, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la siguiente parte la verdad es que puede ser un poco complicada de explicar. Voy a empezar aquí. Bueno, hace un momento os decía que os ibais a olvidar de esto, es posible que ya os hayáis olvidado, de que cuando iluminamos las nanopartículas generamos campos eléctricos en su superficie. En función de la geometría, la intensidad de ese campo eléctrico también se puede modular y si juntamos partículas entre sí, también podemos obtener campos eléctricos más intensos en la zona intermedia. Bueno, esto os lo explico en un momento. Entonces, fabricamos nanopartículas y lo que queremos hacer es mejorar... Perdón, tengo que volver aquí, si no, no vais a entender nada de nada. Bueno, entonces, existe una propiedad en las moléculas que se llama dispersión Raman, que implica que cuando iluminamos una molécula, provocamos una transición electrónica que puede ir... que tiene una probabilidad muy pequeña de ocurrir, pero que proporciona información prácticamente específica de la naturaleza de esa molécula. Es decir, es una técnica muy, muy selectiva, nos puede dar información muy específica de la composición, pero es muy poco sensible porque tiene muy poca probabilidad de ocurrir. Entonces, lo que se ha descubierto es que cuando las moléculas están colocadas en estos puntos donde hay campos eléctricos muy grandes, la probabilidad aumenta en miles de millones de veces. Entonces, este es un ejemplo de la misma molécula medida sin nanopartículas y con nanopartículas, y estos picos de aquí son los que nos dan la huella dactilar de esa molécula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, podemos diseñar materiales de forma que, por ejemplo, les colocamos moléculas en su superficie que tienen una huella dactilar específica. Luego las cubrimos con un polímero para poder meterlas, por ejemplo, en suero. Y lo que obtenemos es una colección de nanopartículas, todas prácticamente iguales, pero que tienen, bueno, que llevan moléculas ligeramente distintas. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para tener huellas dactilares diferentes en cada nanopartícula que fabricamos. Es decir, que si los que estáis acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con técnicas de imagen por fluorescencia, que lo que hacéis es buscar colorantes que tengan un color un poco distinto al irradiar con un láser, aquí lo que tenemos son
prácticamente códigos infinitos de colores que podemos variar simplemente con pequeñas variaciones de la molécula que estamos colocando ahí y que nos dan posiciones de picos perfectamente característicos de cada uno. Una vez que tenemos eso, podemos dejar que las nanopartículas entren en células y podemos ver en cada una el color que le corresponde. Y esto es muy específico y ahora sí, con las nanopartículas, muy sensible. Y lo podemos hacer de forma que podemos hacer códigos variados, en este caso son 5 códigos diferentes, se mezclan con un cocultivo de 5 células diferentes, cada nanopartícula lleva un receptor que lo lleva a un tipo de célula determinado, y luego con un barrido de imagen podemos ver el código correspondiente a cada una de las células que tenemos ahí. El siguiente paso que queremos dar es realmente llevar esto a tejidos y se puede pensar, por ejemplo, en colocar anticuerpos específicos, digamos, de cáncer de mama y automatizar las biopsias, por ejemplo. Eso todavía tiene un cierto recorrido porque hay muchos posibles efectos no deseados al mezclar la nanopartícula con el tejido, pero el concepto, desde luego, permitiría que con una técnica de imagen relativamente rápida tengamos una respuesta objetiva del positivo o negativo en el diagnóstico de cáncer. Bueno, voy a terminar porque ya me he retrasado mucho. Solamente quería presentar como conclusión que este tipo de nuevos materiales que nos ofrecen propiedades completamente inesperadas todavía nos pueden dar muchas sorpresas y muchas posibilidades para encontrar soluciones a problemas biomédicos, también de otra naturaleza, pero problemas biomédicos que todavía siguen sin resolver. Y la idea no es que esto sustituya completamente a técnicas anteriores, sino que se pueda complementar y que se pueda intentar una sinergia entre los que desarrollamos ciencia desde distintos ámbitos y que esto pueda llegar al paciente y a la sociedad. Agradecer a la gente del laboratorio, a las fuentes de financiación y a todos vosotros por el madrugón y por la atención prestada. Muchas gracias.